municipalidad, que está siendo un compañero a nivel de confraternizar con todas las instituciones del Estado. Y qué mejor idea en esta festividad de Fiestas Patrias, la idea que sale de lo que es el área de educación, cultura y deporte. Estamos acá de deporte, gracias también al apoyo de la señora Aurora Dulanto, la municipalidad ve por necesario hacer este primer festival deportivo, ¿no? Una manera de confraternizarnos, unirnos y sobre todo con la práctica deportiva, ¿no? Para enlazar más lazos de amistad y sobre todo, más que todo también a veces la carga que tienen todos en los centros de labores, como que acá te vienes a relajar un poco. ¿Cuántas instituciones están participando en el día? Tenemos 10 instituciones ahorita, 10 instituciones, está participando la UGEL, está la Capitanía, está el Ejército, está el Control de Carretera, Municipalidad, el Mapa Chancay. En este momento pasado es un pequeño percance, como se dice, se soluciona. Ha tenido una emergencia, a ver cómo subsanamos durante el partido que se viene, ¿no? Lo importante acá es más que todo confraternizar. Confraternizar y creo que primera vez que se hace este campeonato, ¿no? Primera vez, y lo importante es de que la municipalidad esté apoyando lo que es la parte deportiva. ¿Existe algún incentivo, alguna premiación? La premiación, claro, la premiación viene más tardecito, están viendo lo que es el trofeo. Pues el problema en las entidades públicas es el problema para adquirir los premios, ¿no? La burocracia que se demora demasiado. Y acá lo otro es premiar por la característica de los trofeos y que no sea la primera vez, que sea una posteriormente, ojalá que se dé para la Semana de la Juventud. También ya viene lo que es se nos viene, ya no falta casi nada, los meses se van rápido, a ver qué preparamos para lo que es la etapa de la Semana de Chancay, ¿no? El día domingo también tenemos un evento de una maratón, bicicleta, o sea, la cosa es dar realce a esta festividad de patrias. El campeonato fue inaugurado por Otorino. Otorino estuvo a cargo de la juramentación correspondiente, como siempre le hemos manifestado nosotros, el emblemático Chancán, el emblemático. Ojalá que podáis nacer una idea. Y si tenemos a la señora Gisela Andrade también en el Congreso, hay la posibilidad que son labores deportivos. Y quiera Dios mañana más tarde hacer una gestión y por lo menos una pensión vitalicia. Que tenga que coordinarlo bien, a ver que se maneje bien la idea. Y sobre todo rendir siempre los homenajes y sobre todo los incentivos que sean en vida, no, cuando uno pasa más allá.